Santa María del Mar nos fascina, nos conmueve. Nos hace sentir que todo el espacio que ocupa está lleno de magia. En el subsuelo del templo se localizó un cementerio donde la tradición cuenta que estaba enterrada Santa Eulalia. El obispo de Barcelona decidió trasladar el cuerpo a la catedral. De repente, entre una fusión de nubes, truenos y relámpagos, apareció un ángel. No hay que fijarse mucho para ver que la parte baja de la fachada del oratorio de San Felip Neri, desde el suelo hasta media altura de la puerta, está desportillada y llena de agujeros. El 30 de enero de 1938, todo este barrio fue bombardeado 3 veces por la aviación fascista. Una de las bombas estalló en mitad de la plaza. Murieron 42 personas, 20 de ellas criaturas. Las dos casas vecinas resultaron totalmente destruidas y la fachada de la iglesia quedó muy maltratada por la metralla. ¿Quién dudaría hoy de que esta plazoleta haya sido siempre así, con su surtido romántico y su aire evocador? La Universidad Central de Barcelona es un conjunto arquitectónico con aroma de edificio renacentista. Y con tal intención fue proyectado, para recordar que los estudios universitarios en Barcelona se remontan al siglo XV. La sede actual de la Universidad Central ocupa prácticamente 2 manzanas del Eixample y dispone de un jardín romántico, que fue proyectado para que los estudiantes lo utilizaran para sus experiencias botánicas. Cuando desembocamos en la plaza a plena luz del sol, nos parece espléndida, deslumbrante, engañosamente regular y simétrica. El objetivo del arquitecto fue conseguir un impacto visual, sereno y majestático. Nos hallamos en el centro de la plaza, al lado de las fuentes de las Tres Gracias. ¿Cuántas veces hemos pasado por su lado o nos hemos sentado en su borde sin apenas fijarnos en ella? En 1840, la calle protagonizó un auténtico acontecimiento social. Abrió sus puertas el Saló Parés, la primera sala de Europa destinada a la exposición y venta de pinturas y objetos de arte. La calle Petritxol es uno de los rincones más característicos de la ciudad y de los más queridos por los barceloneses. Hace generaciones que paseamos por aquí tratando de impregnarnos del aroma de otro tiempo que todavía desprende. Es una calle tierna, si es que una calle puede serlo. Contribuyen a dar esa sensación los azulejos de aire romántico colocados en las paredes. Los más antiguos reproducen los versos de L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol. Y enfrente, en el número 32, la casa de la familia Aldaya, el Ángel de Brumas. Una casa misteriosa y siniestra, con sótanos sepulcrales y memorias fantasmagóricas. Un portón de hierro forjado, tramado de hiedra y hojarasca, la custodiaba. Recortada entre los barrotes se adivinaba una portezuela cerrada a cal y canto. Me arrodillé y traté de ganar una visión del patio desde allí.
apenas se vislumbraba una madeja de hierbas salvajes y el contorno de lo que me parecía una fuente o un estanque de la que emergía una mano extendida, señalando al cielo.